Buenas tardes a la audiencia de Prensa Libre. En este momento nos encontramos con el concejal electo Antonio Naranjo. Buenas tardes, bienvenido a Prensa Libre Casanar. Hola, buenas tardes a la gente de Prensa Libre y a todas las personas que nos ven en este momento a través de esta prestigiosa. Bueno, cuéntenos un poco de lo que se realizó hoy acá en Yopal. Claro que sí, mira, estamos precisamente en Unicentro donde hemos sido invitados, invitamos a la comunidad y invitamos pues precisamente a todas las personas de pues que pudieran hoy frecuentar el Unicentro precisamente, y pues lo que vinimos a hacer es el lanzamiento oficial de lo que serán las ferias y fiestas en honor a la Virgen de Manare, pues que son precisamente las fiestas de Paz de Ariporo Casanare. Cuéntanos un poco de lo que se vivirá en estas ferias y fiestas. ¿Qué pueden encontrar las personas que visiten al municipio? Bueno, claro que sí. Mira, las fiestas se van a realizar precisamente del 3 al 8 de enero. Habrá una gran vitrina pues de artistas, de eventos, donde precisamente pues las familias, la comunidad, sea pasaripureña, casanareña o hasta el mismo pues país, pueden acercarse porque habrán eventos de todo tipo. Hay un gran potencial que tiene nuestro municipio precisamente y que nos caracteriza demasiado, y es el lo que nos genera para esas fechas precisamente el tema religioso. Entonces, empezando por lo que es la misa patronal. Entonces, ese es el primer y el mayor evento que vamos a tener. Habrán pues precisamente eventos para festividades, festival de verano, verbenas, en fin. ¿Es un evento organizado por quién y para quiénes? Claro, mira, es un evento que se organiza precisamente por parte de la administración municipal y es abierto para todo tipo de público. Desde el 3 de enero hasta el 8 de enero, pues ahí está abierta esa invitación para que vengan, nos acompañen, nos visiten y pues bueno, nos den ese gusto de que sean bien atendidos y bien recibidos y bien atendidos. ¿Cuál es el papel suyo durante la organización de este evento? Claro, nuestro trabajo es claramente fortalecer toda nuestra festividad, pues somos concejales electos para el periodo 2024-2027 y pues precisamente estas festividades nos obligan a ser parte y los estaremos haciendo precisamente de la mejor manera para que, como les decía ahorita, sean bien recibidos y bien atendidos.